Había una musiquilla, ¿no? De Phoenix Wright que era... Tiritín, tiritín. Hola a todos, estamos en un nuevo vídeo de Phoenix Wright Ace Attorney, retomando donde lo dejamos en el día anterior, que ya era el día 3, investigación, porque tenían que analizar, bueno, las huellas dactilares del frasco de somnífero para ver si efectivamente pertenecían a la víctima, que como que armó todo para matarse a él mismo. No lo sé, ahora no enteraremos. Inicio de episodio. Sí, temazo el tiriritín, tirín, claro, a mí, ese me lo sé. Bufete, estamos en el bufete de Wright and Co. Volumen bien, se escucha bien el tiriti. Por poco, mía. En Maya. Ha vuelto Maya. ¿En serio? Qué lástima. Lamento habérmelo perdido. Maya. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Bueno, creo que sé quién es el culpable. Ahora solo necesito el motivo y una prueba. Claro, el motivo no lo tenemos. Bien, audio perfecto. ¡Wow! Muy bien, Nick. Según el sistema de juicios rápidos, mañana es el último día de que disponemos. ¿Juicios rápidos? ¿Qué dice? Es el nuevo sistema judicial que entró en vigor hace 2 o 3 años. Había tantos casos en lista de espera que decidieron acelerar el proceso. Entonces, con este sistema, los juicios deben terminar en 3 días. Básicamente, sí. A mí me parece bien. Sí, interpretación 10 de 10. Oh, gracias, Sol. Vaya, pues entonces no hay tiempo que perder. ¿Seppuku? No te permiten hacerte seppuku. Hablar con Maya. Samurái de acero. No lo entiendo, Maya. ¿Por qué querría el señor Hammer robar el traje del samurái de acero? ¿Qué? ¿Quieres decir que era el señor Hammer el que llevaba puesto el traje? Ah, que no lo sabe, porque como todo el rato ha sido poseída por la hermana, no saben nada. Sí. Pero si el señor Hammer es la víctima, Nick. ¿Para qué iba a molestarse en robarlo? Eso es lo que tenemos que averiguar. Coartada. ¿Qué ha ocurrido con el testimonio del director? Bueno, está claro que tanto la productora como el director estaban en la caravana. Pobre Dalla se quedaría sin vídeo con esos juicios. Oh. Lo que significa que uno de los dos es el asesino. ¿En serio? ¿Por qué? Porque en realidad el crimen se produjo en el estudio 2, donde está la caravana. ¿Qué? Maya ha sido siempre tan nerviosa. No, en serio, estás como muy acelerada. ¿Has tomado Coca-Cola? ¿Alguna idea? Bueno, ¿has encontrado algo que nos pueda ayudar? Yo no sé lo que ocurre cuando Mia está aquí. Así que no sé nada nuevo. Vale. Quizá deberíamos ir a hablar con WP. Hola, Epo, ¿qué tal estás? Bien, Barca. ¿Qué tal tú? Ah, WP, sí, Power, sí. Atrás. Ir a. Hablar con. WP. 19 de octubre, centro de detención. Y siempre la cago con la voz de este pobre hombre. Cada vez le pongo una diferente. Señor Wright, hoy ha vuelto a estar genial. Muchas gracias. Oh, de nada. Tranquilícese, parece que está a punto de romper a llorar. Vaya, Nick, has debido de impresionarlos ahí dentro. Tú también podrías dejar de parecer tan vulnerable. Bueno, WP, ya solo queda un día. Vamos a aprovecharlo. Sí, aunque en realidad yo no puedo hacer gran cosa. Bueno, le da estilo cada día tener una voz diferente. Yo tampoco sé muy bien lo que puedo hacer. Por favor, esto no es para tomárselo en broma. Productora Vázquez. ¿Podría contarme algo más sobre la señora Vázquez? ¿Vázquez? Neo. Neo está ahora imitando a Maffer. Oh, ¿la productora? Está muy respetada en el negocio. Dicen que es un genio. ¿Un genio?
Lleva 5 años en Global Studios. Nadie se atreve a llevarle la contraria, ¿tengo razón o no? Ah, me suena eso. ¿Y eso por qué? Desde que tomó las riendas no hemos tenido más que éxitos. Global Studios estaba en las últimas, pero ella consiguió que saliera a flote. Oh, y... ¿Y qué? Es dificilísimo lo que está haciendo sin pensar siquiera. Está súper guay. Gracias, Sol, por apreciarlo. ¿Ves? ¿Ves? De todas formas, lo que he oído no son más que rumores. Director Manella. ¿Podría hablarme sobre el señor... Voy a decir Manella. Oh, era un director mediocre. Sus películas se editaban directamente en vídeo. Pero a Vasquez le llamó la atención algo en su trabajo. Ella le dio la idea del samurái de acero. Y ahora todo el mundo conoce a Sol Manella. Aunque se dice que él está totalmente a sus órdenes. Cuando ella le pide que salte, él le pregunta que hasta dónde y todo eso. Puedo imaginarlo a las órdenes de ella, pero resulta difícil imaginarlo saltando. Claro, porque es gordo, los gordos no saltan. Señor Hammer. Tengo una pregunta sobre el señor Hammer. En su época él fue una gran estrella, ¿no? Pero luego desapareció de golpe de la faz de la Tierra. Oh, sí, tienes razón. De hecho, él era mi modelo cuando yo empecé en este negocio. Sus, sus. Además de gordo otaku, Dios le castigó 2 veces. Pero de repente dejó de aceptar papeles importantes y comenzó a aparecer en pequeñas producciones de Global. ¿Cómo pudo hacernos eso? Tenía muchas ganas de ver una continuación del Verano del Samurái. Simplemente abandonó su vida de estrella hace 5 años. En realidad, ahora que lo pienso, fue justo cuando la señora Vasquez llegó a Global. ¿Hace 5 años? Vale, pues... ¿sabemos algo más? ¿Qué tenemos en acta de juicio? ¿Algo nuevo? No. Cámara... Bueno, yo iría ya al juicio, ¿eh? No te van a dejar, pero bueno. Ir a... estudio. ¡Ah! Tenemos una chapita, le podíamos haber enseñado la chapita. Aquí tenemos a Oldbach. La vieja charlatana está de lo más silenciosa hoy. Este sitio es tan pacífico y tranquilo. ¿Por qué no habla? Nick, creo que ha bajado la guardia. ¿Tú crees? Apuesto a que nos podríamos comer los donuts del puesto de vigilancia si quisiéramos. ¡Tóquelos! Y está muerta. ¡Oh! Menos mal, está viva. Ah, pues hablar. Nick, hace 2 minutos, me hace falta un motivo y una prueba, ¿eh? Pues yo iría tirando. A ver, a mí me dijeron que estaban analizando las huellas dactilares del maldito frasco de pastillas. Yo pienso que ya el que sea que está haciendo eso lo tendrá. Y lo presentarán en el juicio y yo ya improvisaré sobre la marcha el motivo. Ah, la voz de vieja está lograda, gracias Sol. Y esta es la vieja poco estridente. Cuando se pone estridente ya te recomiendo que te quites los auriculares. Tengo una pregunta sobre Dee Vasquez, la productora. Oh, los peces gordos del estudio la adoran. Así que siempre se sale con la suya. Parece un poco resentida. ¿No le cae bien la productora? Lo siento, pero el estudio no quiere que hable de ella. ¿Puedo preguntarle sobre el Sal Manella, el director? Sal es un blando, un inocente, hace todo lo que Vasquez le dice. Doña Bolsa Vieja, aquí hay que olvidarse de la científica, hasta que Wright no haya toqueteado todas las pruebas y se haya llevado hasta la ventana, no empieza el juicio, vale. Ella lo trata como a un perro, pero creo que a él le gusta. ¿Eh? A nadie le gusta que lo traten como a un perro. Eso no tiene mucho sentido, ¿verdad, Nick? Esto... no, no, no tiene sentido, Maya. Inocente, Maya. En cuanto al señor Hammer... ¡Aaah! Sol, quítate los auriculares. ¡Aaah!
Sí, lo que usted dijo esta mañana, majadero descarado. Pobre, pobre Hammer, era una estrella y usted lo quiere arrastrar por el lodo. Llamarlo criminal, ladrón. Yo nunca lo olvidaré. Oh, esta vez sí que está enfadada. Se va ignorada. Ahora vengo, voy a por merienda. Tampoco ha sido tanta ignoración. ¿Qué vas a merendar? Escúcheme, majadero. Mi pobre Hammer nunca habría hecho algo así. ¿Por qué iba a robar el traje de Powell para pasar inadvertido delante de mí? Nunca habría caído tan bajo, es imposible. Vamos a ir a... ¿aquí? A zona de empleados primero, a ver si hay algo. Me aprieto los auriculares, elijo muerte. Supongo que hoy tampoco hay ningún rodaje. Quería ver un rodaje al menos una vez. Este proceso terminará mañana. ¿Puedes venir a verlo rodar después? Supongo que sí. Aquí fue donde encontraste el frasco de somníferos, ¿verdad? Sí. Me pregunto si habrá alguna otra pista por aquí. ¡No! Espérate que me tengo que alejar, que este también es intenso. ¡Nada de tocar! Perdone, amiga. No quería asustarla. ¿No quería? Casi me da un infarto. Supongo que a veces me pongo un poco dramático. Era la tos que llevo en mi interior. ¿Y tan dramático? Bueno, estoy aquí para examinar el plato de la mesa. Espere, ¿está buscando somníferos? Sí, amigo, restos de ellos. Pues hablar. Toma galleta con somnífero. Plato. Así que busca restos de los somníferos. ¿Cómo? Para un ex... Para un examen a fondo tendré que llevarme el plato a la comisaría. Pero puedo hacer un examen superficial aquí mismo. Nuestro forense me ha dado una solución de prueba. Reacciona ante los somníferos. Ve si hay algún resto, cambiará el color. ¡Guau! ¡Qué pasada! Bien, Inspector Gamsu, ¿a qué está esperando? Bueno, que acojas un tiempo, amiga. Bien, la prueba del té ha cambiado del color en el plato. Así que había somnífero en el plato. Eso parece. ¿Plato de chuleta? No, por Dios, qué horrible. Es que me imagino todo esto aquí en el saquito del saco de prueba. Es muy poco profesional. Mira a Gamsu lamer el plato, a ver si se duerme. Investigación. ¿Cómo va su investigación? A decir verdad, es un auténtico desastre, amigo. Algunos creen que deberíamos continuar las acciones contra Power. Y otros creen que deberíamos cambiar de sospechoso. ¿Y usted qué opina, Inspector Gamsu? Bueno, amiga. Odio tener que admitirlo. Pero ya no estoy tan convencido de la culpabilidad del señor Power. Además, me siento un poco mal por el señor Edgeworth. Fiscal... ¿Edgeworth? ¿Qué tal le va a Edgeworth? ¡Edgeworth anda descontrolado! En la sala de espera estrujó su vaso de papel y se echó un café hirviendo por encima. ¡Uf! ¡Menudas quemaduras se haría! ¡Wow! ¡La furia de Edgeworth! Sí, aplastar vasos de papel. ¿Vasos? ¿Frascos? Oiga, ¿qué pasó con aquel frasco vacío? ¡Oh, el frasco de somnífero! Bueno, tengo buenas noticias para usted al respecto. En el frasco hallaron huellas de Jack Hammer, la víctima. Ah, y me avisa Twitter ahora de que empezó el directo. Bueno, por eso yo he puesto un tweet. Cuando he empezado. Así que eso significa... Sí, parece que el que hizo dormir a Power no fue otro que la propia víctima. Así que yo tenía razón. Frasco de somníferos, añadido al acta del juicio. Pues ya estoy preparada para ir al juicio. Ir a... No puedes ir todavía al juicio.
Ah. Oh, hola. ¿Qué haces aquí? Solo estaba limpiando el camerino. Supongo que WP ya no lo va a utilizar más, así que... ¿Qué? ¿Por qué? Si WP es inocente. Ya, y les estoy muy agradecida por todo lo que han hecho. Pero esta semana es el último capítulo del Samurái de Acero. ¿Qué? ¡No! Sí. Me gustaría hacerle una pregunta sobre el señor Hammer. Dígame. No, pobre Maya. El día del asesinato fue al estudio 2. Creí que había ido al estudio 1. También robó el traje del samurái de acero. ¿Qué? ¿Por qué querría el señor Hammer hacer algo así? Oh. Entonces... supongo que el rumor debe de ser cierto. ¿El rumor? Sí. La señora Vázquez, la productora, tenía algún tipo de poder sobre Hammer. Sabía ciertos detalles sobre él y parece que él hacía todo lo que ella le mandaba. ¿Ciertos detalles? ¿Qué detalles? Ya sabe, cosas malas. Cosas malas. Hace unos 5 años, estaban rodando una película con el señor Hammer como protagonista. Usaban el nuevo estudio, el Estudio 2. Se produjo algún tipo de accidente durante el rodaje. Desde entonces no se ha vuelto a usar el Estudio 2. Incluso dejaron el plató tal y como estaba. ¿El plató? ¿Entonces esa caravana era parte del decorado? Último capítulo. ¿Qué quiere decir con el último capítulo del Samurái de Acero? Está llorando. Sé que es terrible, pero ya no se puede hacer nada para salvarlo. El que mató al señor Hammer también firmó la sentencia de muerte del Samurái de Acero. No, no, no. También me he enterado de que Global Studios va a cambiar de su programación. Van a dejar de hacer programas infantiles. ¿Qué? ¿Por qué? No lo sé. Es triste, pero esa es la decisión de Global Studios. Normas del estudio... ¿Por qué ya no van a hacer programas infantiles? ¿Han roto a Maya? Maya se destruye. Los peces gordos del estudio no quieren volver a oír hablar sobre el samurái de acero. Quieren olvidar que todo esto ha ocurrido. Quieren silenciarlo. ¿Me explico? ¿Cómo pueden hacer eso? ¿Y qué pasa con todos los niños que adoran al samurái? Bueno, seguro que los niños se recuperarán. Encontrarán un nuevo héroe al que seguir. ¡No! ¡No puede ser! Si la serie se acaba, quedarán destrozados con toda seguridad. Nick, di algo. Sí. Creo que más que palabras lo que se necesita son pruebas. Mire, echa un vistazo. Seleccione tu respuesta... Oh, Dios. Pero esta tía, ¿qué pinta? ¿Para qué le voy a enseñar ninguna prueba de nada? Yo le puedo enseñar el plato de chuletas con las huellas de Jack Hammer. Pero ¿una prueba de qué? ¿Qué prueba? ¿Qué quiere esta mujer? Te presento esto. Ah, era un tomaya. ¿Qué es esto? Por favor. La razón por la que no pueden interrumpir el samurái de acero. Lo siento, no entiendo. Enséñale la prueba de que el samurái era importante para los niños. ¡La chapita! Sí, también le puedo enseñar la chapita, sí. Yo tampoco, Nick. Qué raro, yo tampoco. Volvamos a intentarlo, a ver. No era un tomaya, tío. El juego me ha engañado. Odio los falsos tomaya.
Mire, echa un vistazo. Camino a la Gloria, de Cody. Presentar. Este sí va a ser un toma ya auténtico. Y esto es... La colección de fotos de un seguidor. Los niños adoran al samurái de acero. La serie no debería ser cancelada para que unos adultos protejan su honor. De Real Tomaya. Creí que usted lo entendería mejor que nadie. Tiene razón. De acuerdo. ¿Pero qué puedo hacer yo? Bueno, para empezar, puede contarme algo. Dígame qué es lo que Global Studios quiere ocultar con tanto ahínco. Hábleme de ese accidente que ocurrió hace 5 años. De acuerdo. ¿Qué ocurrió hace 5 años? Bueno, puedo contarles lo que he oído. Aparentemente hace 5 años murió alguien y fue por culpa de Hammer. ¿Que murió alguien? Fue un accidente, claro. Da igual. La productora, la señora Vázquez, consiguió ocultarlo. ¿Y esos son los detalles que ella conoce sobre Hammer? Y por eso Hammer estaba dispuesto a hacer todo lo que la señora Vázquez le pedía. Pero fue un accidente, ¿no? ¿Por qué no lo hicieron público simplemente? Bueno, ya sabe que por aquel entonces Hammer era una gran estrella. Tenía miedo de las consecuencias que la noticia podría tener para su carrera. Entiendo. ¿Saben quién tiene más datos al respecto? La señora Olbach. Ella ya trabajaba aquí por aquel entonces. Gracias. Intentaremos preguntarle. Ya digo yo que la mosquita muerta está de Penny en la asesina, dice Noah. ¿Atrás? ¿Ir? ¿Zona de empleados? ¿Ir? ¿Puerta principal? ¿Qué? ¿Sigue merodeando por aquí? Si le gusta tanto este sitio, ¿por qué no ocupa mi lugar? La vieja charlatana no parece estar en su mejor momento. Todo el mundo está haciendo lo posible por olvidar a Hammer. ¿Quién creen ellos que hizo de Global Studios lo que es hoy en día? ¡Hammer! ¡Se lo deben todo a Hammer! Le está empezando a salir espuma por la boca, Nick. Quizá deberíamos apartarnos un poco. Esta no va a pintar ni el boceto en el asesinato. A hablar. Hace 5 años. Quería preguntarle sobre lo que ocurrió hace 5 años. ¿Quién se lo ha dicho? ¿A quién se lo han oído? Nichols. ¿Quién es Nichols? ¿Nickel? Ah, Nichols, Nick, Penny Nichols, la ayudante con la que hablamos. ¡Ah! Ah, no, es... Oh, vale. Da igual. Nos hemos enterado de lo del accidente. Fue durante un rodaje con Jack Hammer. Mató a un hombre, ¿no? ¡Majaderos! Remover en el pasado de alguien así y además recién fallecido. Supongo que le parecerá divertido. No, no, solo hago mi trabajo para defender al señor Powers. Y afirma que Hammer robó el traje de Powers. ¿Espera que me crea esa basura? ¿O es que tiene algún tipo de prueba? ¿Una prueba de que Hammer robó el traje de Powers? Sí, tengo pruebas. Voy a guardar. Y le doy el somnífero. Que este sí va a ser un toma ya. La vieja bolsa soy yo cuando recuerda a Razor. Hay pruebas. Aquí está la prueba. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué se supone que demuestra un frasco vacío? Es un frasco de somníferos, con las huellas del señor Hammer. ¿Qué demuestra eso? Seguro que Hammer tenía insomnio algunas noches. ¿Cómo puede demostrar que él administró esas pastillas a Powers? Plato de chuleta. Esto, te lo presento. Powers comió una chuleta para almorzar, ¿verdad?
Bueno, sí. ¿Y qué? Este es el plato que utilizó para comerse la chuleta. El plato contiene restos de somníferos pulverizados. Ya veo. Pobre, pobre Hammer. Se fue por el mal camino, Hammer. Descanse en paz. Señora Olbach. Muy bien, usted gana, hablaré. Se ha rendido a mí. Estoy cansada, cansada de callarme. Señora Olbach. Está en lo cierto. Hace 5 años hubo un accidente. Un accidente mortal. Peor aún, un paparazzi hizo una foto. Esa foto, bueno, causó bastante revuelo. Y adivine quién lo arregló todo. Vázquez. Ella tiene contactos en la mafia. Silenció a ese paparazzi. Ese fue el principio. A partir de ahí se convirtió en alguien a tener en cuenta aquí en el estudio. Entiendo. Pero tienen que entender que el pobre Hammer nunca quiso hacer daño a nadie. Señora Olva. Un momento. Pobre señora Olva. Aquí tiene. ¿Una foto? Espera un minuto. Esta es la foto en cuestión. ¿Es esta la caravana del estudio 2? Hammer tenía que pelear con un malhechor en la puerta de arriba. Ah, no, esto... perdón. ¿Qué? Oh, my, ¿qué? Hammer tenía que pelear con un malhechor en la parte de arriba de esas escaleras. Empujó al otro actor y el hombre cayó sobre el enrejado del jardín. Ah, por eso estaba ahí como chuchurrío. ¡Uf, por Dios! Terrible, se empaló él solo. ¿Pero cómo consiguió esto? Fue hace mucho tiempo, no me apetece mucho hablar sobre ello. Lo entiendo. Foto de hace 5 años... y ya. Creo que estamos listos, ¿eh? Ir a... bufete. Hablar. ¿Cómo digo yo que estoy listo para irme? ¿O tengo que ir al centro de detención? Paloma empalada. ¡No, chino! Terrible. Antes habrá que hablar con la jefa de la yakuza. Ah, vale. Vale. Pues vamos a ver si puedo encontrarla. Exterior. Tú nunca dices que estás lista. Después de 2 casos deberías saberlo. El juego quien decide eso. Pues deberían dejarte decidir. Y en plan, jódete si no estás listo. Vuelve hacia atrás. Nick, al día del crimen. El señor Hammer se puso el traje del samurái de acero. Luego salió de aquí para ir al estudio 2. Exacto. ¿Pero por qué? Me pregunto si alguien lo habría llamado, el director o la productora. Ir a... ¿Estudio 2? ¡Ja! Lo siento, el juego no lo ha hecho Sierra. ¡Hey, Nick! ¿Es la señora Vázquez? ¿Hola? ¡Oh! Perdón por el grito, pero sí está gritando, Maya. ¡Hola! ¡Hola! Bueno, en fin, en fin. Maya, Maya, intenta ser un poco educada, por favor. Estoy observando las nubes. Parece que eso es todo lo que tiene que decir. Señor Hammer. El objetivo es que salve a Powers, no que pruebe suerte. Disculpe, el señor Hammer vino aquí el día del crimen y... Shh. Quizá no me ha oído. Estoy observando las nubes. No me interesa hablar con usted. ¡Haz algo! ¡Nick! ¡Me está tocando las narices!
Ay, Dios. El señor Powers no fue el asesino. No necesita cancelar el samurái de acero. Creo que estoy harta del samurái de acero. Usted lo hizo. Ni fue ella. Ella es la asesina. Me lo dice mi sangre, Fey. Lo sé, lo sé. Ay, Dios. Me preguntaba si podría hablarme sobre el señor Manela. Si tiene que hablar sobre ese hombre, quizá podrían hacerlo en la caravana. Ustedes solos. Oh, madre mía. Shh, me estoy perdiendo una nube. Me gustó mucho lo que pasa ahora cuando lo jugué de chiquito. Descancelen por Twitter. Sí, Maya, es ella, detenedla. Ay, Dios, por tres. Pues ya está, vamos a la caravana. Ir a... ...19 de octubre, caravana. ¿No estuvo el ayudante limpiando ayer? Qué raro, sigue estando bastante desordenado. Supongo que estaría eufórica tras conseguir aquel cromo que le faltaba. Bueno, Noah tiene la teoría de que es la ayudante, la asesina. Examinar, vamos a ver si hay algo por aquí, algún revoltijo. No veo nada relevante. Vasos de papel. Vamos a mirar la papelera. No hay nada que pueda servir de pista. Nah, es la mafiosa de las nubes, dice Neo. Vale, me voy atrás. Ir a... Estudio 2. ¿Le presento algo? ¿Le presento la chapa? Ni siquiera está mirando. Vale, ey, mira. ¿Por qué me enseñas eso? Como la otra no estaba mirando, se la enseña Maya. ¿Por qué me enseñas eso, Nick? Enséñale la prueba a Vázquez. Ay, le he enseñado el plato sin querer. Entonces todo se lo está enseñando a Maya. No, pero no está mirando. ¿Dónde? ¿Qué? ¿Dónde ha conseguido eso? Yo, bueno... Vieja lechuza. ¿Vieja? Se refiere a la vigilante Nick, la señora Olbach. Oh, vale, da igual. Señora Vázquez, ocultó este incidente a la prensa, ¿verdad? Y lo utilizó para controlar al señor Hammer. Es viento. ¿El qué? Se está levantando viento, ¿no le parece? Maya, mira mi chapita. ¿A qué es bonita? Admira mi chapita. Tilde, igual a asterisco, asterisco. Ya sabéis que durante este juego no se oye bien el volumen del bot. Lo siento mucho, Neo, pero muchísimas gracias por los bits. La voz está feliz. Su conversación me interesa. Sigamos hablando en la caravana. Nick ha entrado en la caravana. ¿Se va por las ramas o por las nubes? Sí, se oye bien, Neo. Ah. Ir a... Han venido. Y bien, ¿de qué querían hablarme? ¿Por qué tiene tantas ganas de hablar ahora? Señora Vázquez, usted se aprovechó de ese accidente. Chantajeaba al señor Hammer para poder controlarlo, ¿no es cierto? Por eso hacía series para niños por un sueldo miserable. Así que ahora soy una chantajista. Bueno, eso es lo que hizo, ¿no? O sea, fue un accidente, claro. Pero usted lo utilizó para impedir que el señor Hammer siguiera siendo una estrella.
Oh, yo no he impedido nada a nadie. La carrera del señor Hammer se malogró por sí misma. Pero... usted fue la causa, lo obligó. Y pensar que no fue más que un accidente. Disculpen. ¿De qué me están hablando? No dejan de decir accidente, accidente. ¿Cómo pueden estar tan seguros? ¿Qué quiere decir? ¿Es que tengo que explicárselo todo? Piensen, ¿qué pudo ser si no fue un accidente? No. Ni hablar. ¿Quiere decir que el señor Hammer lo hizo a propósito? Eso es lo que quiero decir. ¿Dónde están sus pruebas? ¿Puede demostrarlo? Piénselo. ¿Me dejaría dirigir su vida durante 5 años por un simple accidente? Y créanme que se las hice pasar canutas. Pero la vigilante dijo que fue un accidente. A propósito, dente. Lo hizo a propósito, sin querer. A propósito, sin querer. Oh, bueno, ella era una gran seguidora de Hammer. Saltó sobre el periodista que trajo esa foto al estudio. Se la arrancó de las manos y él salió de aquí con varios hematomas y golpes. Así que por eso tenía la foto. Es una vieja chocha. Naturalmente, el periodista podía haber hecho más copias a partir de los negativos, pero no las hizo. La única copia de esa foto es la que tiene en su mano. Démela inmediatamente. ¿Qué? Esto es una prueba muy valiosa. Muchachos. ¿Muchachos? Oh, no, por Dios, la mafia. Vieja chocha, ¿qué rayos es eso? Aquí en España, chocho... vieja chocha y viejo chocho, ¿qué chochea? ¿Y qué chochear? Tener la típica demencia que tienen los viejos, que no saben ni lo que dicen. Estar muy anciano. ¿Quiénes son? Profesionales. Se dedican a borrar cosas. ¿Qué le parece? ¿Le apetece ser borrado? ¿Qué? El juicio. El juicio termina mañana. Mira cómo explica lo que es un chocho frente a la mafia. Y allí donde vive Barca sería vieja gaga o viejo gaga. Es una lástima que se lo vaya a perder. Dígame por qué. ¿Por qué quiere esta foto con tantas ganas? Estos son los trapos sucios del señor Hammer, ¿no? ¿Por qué se preocuparía Dae Vázquez tanto por ello? Seguro que tendrá mucho tiempo para meditarlo a partir de ahora. Hasta luego, amigos. Muchachos, borradlos. ¡No! ¡No! Lo ha puesto al revés. A propósito, sin querer. ¿Qué? Ah, no funcionó lo de Twitch. Ah, es al revés. Es primero barra y después me. Maya también se ha llevado paliza, ¿sí? Lo he oído todo, amigo. Divas que usted se viene conmigo a comisaría inmediatamente. No está mal. Muy bien. Parece que este duelo se decidirá mañana en el tribunal. Lo espero impacientemente. ¡Juicio! ¡Por fin! ¡Se encuentran bien! Siento haberme retrasado un poquillo con la entrada. No suele haber muchas ocasiones para practicar estas cosas. Inspector Gamsu. Gracias, gracias, gracias. Estaba muy asustada. De nada, amiga. Solo he hecho mi trabajo. Menos mal que Gansu estaba lamiendo platos por el estudio. ¿Inspector Gamsu? Lo siento, es que siempre he querido decir esa frase desde que soy inspector. Bueno, todavía me queda algo por hacer hoy. Estoy seguro de que pronto volveremos a vernos. Bueno, Nick. Parece que estamos llegando al fondo del problema, ¿no? ¿Y quién está en el fondo?
Di Vázquez. ¿Continuará? Esto es como para dejarlo por hoy. Que no, que vamos al juicio, sí. No apagar la consola. ¡Ha vuelto, Maffer! ¿Y qué hay de comer? ¿Has merendado o te has traído la merienda contigo? 20 de octubre, sala número 4, juicio, por fin. Has llegado súper a tiempo. Se reanuda la sesión en el juicio contra el señor Powers. La acusación está lista, su señoría. ¿Y después el último caso? ¿Ah, sí? ¿Después de esto sería el último? ¿No hay otro entre medias? ¿Oh? La defensa está lista, su señoría. He traído merienda y compra para la semana, donetes y croissants para merendar. Lo peor es que le acabo de poner a Maffer la voz de Maya. Bueno, este será el último día del proceso. Espero que tanto la acusación como la defensa puedan presentar pruebas decisivas. Bien, señora Edgeworth, su alegato inicial. Sí, hay un caso extra en la versión de DS bastante largo, que es mi favorito de toda la saga. Puede que lo tengamos. En la sesión de ayer, la defensa nos presentó una nueva teoría para este caso. En ella se afirma que la escena del crimen fue en realidad en el Estudio 2. Hoy llamaré a personas que estaban ese día en la caravana del Estudio 2. Gracias a sus testimonios se aclarará la verdad. Muy bien. Hoy Edgeworth parece un poco nervioso. ¡Orden! Puede llamar a su primer testigo, señor Edgeworth. La acusación llama al testigo a la señora Dee Vázquez. Yo quiero voz de vieja, dice Maffer. He traído merienda y compra para la semana. Donetes y croissants para merendar. Que la testigo indique su nombre y profesión. Dee Vázquez, soy productora en Global Studios. El día del asesinato estaba en la caravana del Estudio 2. Como todo el mundo sabe, sí. No me gusta la cháchara inútil. Si va a pontificar, hágalo cuando yo no esté aquí. Muy bien, señora Vázquez. Puede emitir su testimonio a la sala sobre el día del asesinato. Nick, sé que lo hizo ella. Haz que pague. De acuerdo. Un testigo que dice su nombre y profesión a la primera. Oh, pero ahí se acabó. Y aún así se deprime Edgy. Si es la culpable, pienso pillarla con los pantalones bajados, por así decirlo. Declaración. Día del crimen. Llegué a la caravana un poco antes del mediodía. La reunión duró desde las 12 hasta las 4. Después iba a haber un ensayo, así que nos fuimos al estudio 1. Yo estaba cansada, así que le pedí a Sal que me llevara. A las 2 y media hicimos un descanso de 15 minutos. Sal y yo comimos chuletas en la mesa de enfrente de la caravana. Encontramos el cuerpo de Jack Hammer después cuando fuimos todos al estudio 1. Eso es todo. Protesto, está fumando en un espacio cerrado. Totalmente, Noah. ¿Cómo le permiten eso? Tengo una pregunta sobre una parte de su testimonio. ¿Estaba cansada, así que le pidió a Sal que la llevara? ¿A caballito? Ah, la furgoneta. Hay una furgoneta en el estudio 2. Sí, la otra opción era la pillar en bragas. Se decantó por lo que hay. El localizador en español poniendo que la pillara con los pantalones bajados. Me llevó con ella. Pensé que sería peligroso ir a pie por el viento, la cabeza del mono y todo eso. Ah, furgoneta añadida al acta del juicio. Ya. Entiendo. Bien, señor Wright, su interrogatorio. Esta es la batalla final, Nick. Adelante. O sea que llegaron más pronto y mataron al tipo con la furgoneta, sus. Ya todo es una prueba, tío, y cada vez más difícil.
Llegué a la caravana un poco antes del mediodía. ¿Sola? Sí. ¿Y no se paró en la zona de empleados? No. ¿Es usted siempre tan concisa? Sí. Ay, Dios. La reunión duró desde las 12 hasta las 4. ¿Sí? No, sí. Es lo mejor, es lo más sabio. Si alguna vez tenéis que ir de acusado a un juicio, sed como esta mujer. Respuesta súper breve y clara. Presión. ¿Nadie salió durante la reunión? ¿Es usted inocente? No. Nadie. Vamos, háblenos un poco más sobre ello. La testigo no ha venido aquí para participar en charlas inútiles. Deje de interrumpir el testimonio. Lo mismo podría aplicársele a usted, señor Edgewood. Y deje de dar golpes sobre su mesita, resulta molesto. Un momentito. Retomamos. Después iba a haber un ensayo, así que nos fuimos al estudio 1. ¿Y cuándo ocurrió eso exactamente? Lo he olvidado. ¿Quizá podría intentar recordarlo? No. La reunión terminó a las 4 y el ensayo estaba previsto para las 5. Supongo que sería en ese intervalo de tiempo. ¿Supone? Por favor, lo único que ha hecho es anunciar un dato. Enunciar un dato, Edgeworth. 1, 2, 3, Mau, Sexy Neo. Todos los gatos son lindos. Yo estaba cansada, así que le pedí a Sal que me llevara. ¡Un momento! ¡Espere! ¿Pidió a Sal que la llevara? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir lo que he dicho. Pedí a Sal que me llevase en la furgoneta del estudio 2. Oh, vale, de acuerdo. A las 2:30 hicimos un descanso de 15 minutos. ¡Un momento! ¿Y qué hizo usted durante ese tiempo? No golpeé el escritorio. Me irrita. ¡Ah! ¡Sí! Señor Wright, dice mientras golpea su mesita. ¡Ups! Fue un descanso de 15 minutos. Pobre Nick, tampoco le puede dar. ¿Qué quiere decir con descanso, Angie? Sal y yo comimos chuletas en la mesa de enfrente de la caravana. ¿Alguien puede confirmarlo? Sal. No, otra persona, quiero decir. Con una es suficiente. Si cometió el crimen durante ese descanso, no habría tenido tiempo para comerse una chuleta. Si tuviera una prueba que demostrase que no se comió esa chuleta... ¿Y bien, Nick, has encontrado algo? Me habría gustado que dijera algo más. Lo veo difícil, creo que está acostumbrada a ser la jefa. Pero seguro que encontrarás una contradicción en lo que ha dicho en alguna parte. Voy a mirar el acta de juicio. A ver. Es que no tengo nada que demuestre que no se comió la chuleta. No tengo nada. Revisa pruebas, Tippin. Atrás. Es que la única manera de... ¿Cagó la chuleta? Calculando el tiempo en base a las chuletas. A ver, voy a ir dándole a guardar. Y ya presentamos todo lo que haya. Llegué a la caravana un poco antes del mediodía y no hay nada malo. Duró desde las 12 hasta la 1. Hasta las 4, perdón. Sí, aunque le puedo presentar el reloj y decirle que estaba roto y que como sabía. Bloqueó el acceso de la escena del crimen desde las 2 y cuarto... A la escena del crimen desde las 2 y cuarto a las 4. ¿Qué necesitas pasar? Un momentito, por favor. Esto era en... Un momentito.
Eponine, que esto no es una aventura gráfica, no puedes combinar todo el inventario a ver si cuela. Uy, ¿esto no es? Esto sí. Le presento, es que no, mira, se lo voy a presentar. No era un toma ya, socorro. Señoría, esa declaración contradice las pruebas. ¿Estás seguro? No veo nada contradictorio. Vale. ¿Y para cargar partida era F4? Sí. Después iba a haber un ensayo, así que nos fuimos al estudio 1. Ajá. Es que todo coincide. La clave son las chuletas. Hicimos un descanso de 15 minutos. Sal y yo comimos chuletas en la mesa de enfrente. Presentar chuletas. Chaparo la música. ¡Ja! Me lo imaginaba. ¿Eran de cerdo las chuletas? Dice que comió una chuleta. Pero yo digo que no lo hizo. ¿De qué está hablando, señor Wright? Fíjese en esto. ¿Es un plato? Este plato estaba en la zona de empleados. Como puede ver, sobró un hueso bastante grande. Señor Wright, ¿debo recordarle que era una chuleta? Eso es lo que quiero decir. Recuerden, la señora Vázquez y el señor Manela comieron en una mesa frente a la caravana. Pero no había ningún hueso sobrante en los platos. Los platos estaban vacíos. Señora Vázquez, dígame, ¿cómo se puede comer a alguien una chuleta sin que sobre un hueso? Creo que sé cómo. También se comió el hueso, comió chuleta deshuesada, no se comió la chuleta, ¿vale? El juego quiere que diga no se comió la chuleta. ¿Y todas esas pruebas dónde las guarda? En un saquito, Neo, su saquito de pruebas. No comió ninguna chuleta durante ese descanso. Cogió su chuleta y la tiró a algún sitio, como por ejemplo al incinerador. Ya, entiendo. Entonces, ¿qué hizo la señora Vázquez en el descanso? ¿No es evidente, su señoría? Encontrarse con el samurái, meterse con Salmonella. Encontrarse con el samurái. Pillada. Ella se encontró con el samurái de acero. Oh, ¿qué está diciendo? ¡Silencio! ¿Está usted diciendo...? Sí, su señoría. Cuando la señora Vázquez salió de la caravana para comer la chuleta, se encontró con el samurái de acero, y fue entonces cuando lo hizo. ¡Lo mató con sus propias manos! ¡Oh! ¡Ser la asesina! Se comió el hueso, decía. ¡Señor Wright! ¿No es suponer demasiado? ¿Qué clase de maniobra se trae entre manos, Wright? Deje que diga lo que quiera. ¿Afirma que yo lo hice? ¡Sí! Fascinante. Y yo que pensaba que hoy sería otro día aburrido como los demás. Muy bien, veamos quién de nosotros dos es el más listo. Cuando quiera, Vázquez. Buena suerte, Nick. Veamos. ¿Cómo se llamaba el arma del crimen? Oh, sí, la lanza del samurái. ¿Y? Como podrá ver, soy una mujer de corta estatura. ¿Cómo podría yo empuñar un arma tan pesada como esa? Creo que pudo. No pudo hacerlo, ¿no? No sé. ¡Creo que pudo! Voy a por todas. ¡No es imposible! Bien, quizá no es imposible, pero... Silencio. Estoy hablando. La víctima fue apuñalada en el pecho por delante, ¿no? Ahí improvisa tu epo, ahí voy. Creo que esto indicaría que la víctima conocía la presencia del asesino. El traje del samurái de acero es bastante ligero y flexible. Comparada con la víctima, soy más débil y más lenta. No habría podido vencer en una pelea así. Por no mencionar que hay una prueba de que yo no tenía la lanza.
La foto del samurái de acero muestra que estaba en poder de la propia víctima. O insinúa que se la pudo haber quitado de las manos. Sí. ¿Y ahora qué, Wright? Eiji, tú ve a la cafetería o algo. Es entre Nick y ella. Si sigue pensando que ella lo hizo, demuéstrelo. Oye, Nick. Consulta los datos que tenemos sobre la lanza del samurái en el acta del juicio. ¿No hay nada en ellos que te llame la atención? ¿Algo raro con respecto a la lanza del samurái? Pues que estaba partida en dos. ¿Pudo partirla en dos para manejarse con ella? Sí. ¡Espere! ¿Algún problema, señor? ¿Algún problema? Me gustaría retirar mi afirmación anterior. Muy bien, olvidaré su afirmación, pero me temo que tendré que amonestarlo. ¿Qué? Tío. ¿Qué quiere decir? ¿Retira su afirmación? Volvamos atrás un instante. Deseo reconsiderar si la testigo pudo utilizar o no la lanza del samurái. Sin embargo, eso no tiene ni... Ah, vale. No. Mira a Edgy ir a por una chuleta a la cafetería. Cómprate algo en la maquinita Smiles. Le da 1 euro. O sea... La lanza del samurái no fue el arma del crimen. ¿Qué significa todo esto? La lanza apareció junto al cuerpo de la víctima. Tengo una prueba, su señoría. Puedo demostrar que la lanza del samurái no fue el arma del crimen. Voy a guardar, pero... ¿Qué tenemos? Plano, no. Prueba presentada. Vamos, Sepo, tú puedes. Voy a poner esto. Muestra un accidente de Jack Hammer. Toca el botón, comprobar. Lo presento. Es un toma ya. ¡Ay, no! ¡Se equivoca, señor Wright! Pero si todavía no he dicho nada. Le conozco lo suficiente como para saber que va a mostrar la prueba equivocada. Yo también puedo sentirlo gracias a mi sangre fey. Puedo demostrar que la lanza del samurái no fue el arma del crimen. Yo voy a presentar la prueba. Hasta Edgeworth sabe que iba a presentar lo que no es. ¡Toma ya! Presento la prueba a la supuesta arma del crimen. Pero si es realmente el arma del crimen. No tan rápido. ¿Recuerdan que esta lanza se rompió durante el ensayo de las escenas por la mañana? Sin embargo, alguien la arregló. Fue la vigilante. Ella la reparó con cinta adhesiva. Ahora díganme cómo es posible que alguien apuñale con esto a una persona que lleva un traje grueso en el pecho. ¡Orden en la sala! Señor Wright, ¿a dónde quiere llegar? Piense lo que... Silencio. Soy la testigo y quiero que se me escuche. ¿Está bien de la cabeza? ¿Se da cuenta de lo que está diciendo? Ah, bueno, se da cuenta de lo que está diciendo. Si la lanza del samurái no fue el arma del crimen, entonces ¿cuál fue? ¿Cómo fue asesinado Hammer? Bien, señor Wright, ¿puede decirnos cuál fue el arma utilizada? Claro que sí. Ahora sí, el pincho. Le reparó con celo para que pareciera más profesional, pero se partiría de nuevo. Bien, pincho. Fíjense en esta foto. ¿Qué es esto? Pero si es Jack Hammer en lo alto de las escaleras. Orden en la sala. Si no hay silencio, suspenderé el juicio. Señor Wright, ¿qué es todo esto? Esta foto es de hace 5 años. Por aquel entonces se produjo un accidente en Global Studios. Y esta foto ilustra dicho accidente. La historia no se filtró fuera del estudio.
ya que se mantuvo totalmente en secreto. ¿Qué tiene esto que ver con el caso que nos atañe? Señor Edgeworth, ¿todavía no lo entiende? ¿Ve al hombre caído de la foto? ¿Ve cómo la valla le ha perforado el pecho? ¿Oh, qué? ¿Está diciendo que...? Sí. Lo que ocurrió hace 5 años... ¡ha vuelto a ocurrir! Señor Wright, continúe. Son las 2:30 del día del crimen. La señora Vázquez se encuentra con Jack Hammer frente a la caravana del Estudio 2. Y entonces lo hace. Y ella empuja al señor Hammer por las escaleras hacia la valla. Justo como el señor Hammer había hecho 5 años antes. Aunque no sabemos si a propósito o por accidente. En otras palabras, la víctima del señor Hammer murió de la misma forma que la persona cuya muerte provocó. Hace 5 años. Exacto. Irónico, ¿no? Mira, se parece a Olbach, la mujer, cuando era joven. El de la música se viene arriba. Muy creativo, señor Wright. No me vendría mal alguien como usted entre mis guionistas. ¿Niega que lo que yo digo sea cierto? Señor Wright, digamos por el interés de la discusión que Hammer murió en la caravana, como dice. Sin embargo, el cuerpo apareció en el Estudio 1, ¿no? Y con el traje del magistrado malvado, nada menos. ¿Insinúa que yo transporté el cuerpo hasta el Estudio 1? ¿Y que volví a la caravana todo ello durante un descanso de 15 minutos? ¡Presento la prueba furgoneta! ¿Cómo iba a deshacerme del cuerpo? El descanso de la reunión en la caravana duró 15 minutos, de 2:30 a 2:45. ¿Pudo Jack Hammer haber sido empujado por las escaleras hacia su muerte y luego llevado al Estudio 1 para vestirlo con su traje de magistrado malvado? No hubo tiempo suficiente. En efecto. Y bien, señor Wright, ¿cómo pudo haberse ocupado ella del cuerpo? Lo hizo de otra manera. ¿Y si utilizó otra forma de transportar el cuerpo en lugar de con sus manos? ¿Por ejemplo? De hecho, ella no tenía necesidad de hacerlo en 15 minutos. Y usted tuvo una manera de transportar el cuerpo. Interesante, oigámosla. Señor Wright, por favor, indíquenos cómo transportó el cuerpo. Toma ya. Señora Vázquez, usted transportó el cuerpo al Estudio 1 y utilizó la furgoneta del Estudio 1 para hacerlo. Recuerde su testimonio. Después iba a haber un ensayo, así que nos fuimos al Estudio 1. Estaba cansada, así que le pedí a Sal que me llevara. Había una furgoneta allí. Con la chapita. Utilizó la furgoneta para llevar el cuerpo al Estudio 1. Después, antes de que todo llegase, vistió el cadáver con el traje del magistrado. Un momento, Wright. No olvide que Salmanella conducía la furgoneta. ¿Insinúa que Salmanella fue cómplice de los hechos? Sí, claro que sí. Claro que sí. Uy, esa va a ser difícil, pero bueno, puedo permitirme penalización. Por supuesto, Salmanella tuvo que ser cómplice. Alguien tuvo que meter el cuerpo en la furgoneta y luego ponerle su traje. Es imposible que ella pudiera haberlo hecho todo sola. Además, no olvide que tuvieron que deshacerse del traje del samurái de acero. Tuvieron que hacerlo porque estaba cubierto por la sangre de Hammer. Sí, por Otaku. Utiliza la furgoneta para llevar la chapita a reciclar. Probablemente lo quemaron en ese pequeño incinerador. Bien, señora Vázquez, ¿debo continuar? No merece la pena. Es usted más listo de lo que parece, señor Wright. Yo pierdo, usted gana. Ha sido divertido. ¿Yo gano? Bien, ¿y ahora qué pasa? Interrogación. ¿No tiene nada que decir? ¿Qué quiere que diga? ¿Eh?
¿He perdido? ¿O algo así? Eso acabo de decirlo. Espere, ¿quiere decir que Dee Vásquez entonces lo hizo usted? Usted mató a Jack Hammer. No me... ¿Quién sabe? ¿Eh? ¿Está seguro de que lo hice? Señor Wright, nos hemos enfrentado para saber quién es más listo. El resultado, usted ha demostrado que yo podría haber matado a Hammer. ¿Correcto? Pero eso es solo una posibilidad y probarla es otra cosa totalmente distinta. Carece de pruebas irrefutables, señor Wright. ¿Qué? Oh, es verdad, no ha dado pruebas irrefutables. ¡Silencio! ¡Señor Edgar, sus reflexiones! Bueno, es tal y como dice la testigo. Ciertamente parece bastante posible que ella lo hiciera, pero no hay ninguna prueba. Edgar no está seguro. ¿Y bien? Un momentito. He venido hoy aquí como testigo. Si ya no tienen más preguntas, me marcho. ¡Uf! ¿Y ahora qué hago? Selecciona tu respuesta. ¿Lo hizo Vásquez? Testifique de nuevo, señora Vásquez. Esa va a ser. No más preguntas, Vásquez. Testifique de nuevo. No, lo hizo Vásquez. Ya está. La acuso. No, testifique y le pongo alguna prueba. Me gustaría pedirle que testifique de nuevo. ¿Testificar de nuevo? Aprenda a rendirse, señor Wright. Piénselo. ¿De qué serviría que yo testificase de nuevo? Solo puedo repetir lo que ya he dicho. La verdad, señor Wright. Todo lo que tenía que decir está dicho. ¿De qué serviría volver a repetirlo? Me haría las mismas preguntas y obtendría las mismas respuestas. Una pérdida de tiempo. ¡Maldición! ¡Maldición! Llegar tan lejos y fallar. Parece que ya no hay más preguntas. Voy a poner un punto final al interrogatorio de la testigo, la señora Vásquez. Sí, señor Edgar. Esperaba que se me ocurriera algo mientras protesto, su señoría. Pero no. Entiendo, muy bien. Su señoría, solicito que la testigo declare de nuevo. Usted es el fiscal, ¿no? Soy su testigo. Solo quiero volver a oír su testimonio. Esto tiene que ser algún sentido para usted, tener algún sentido para usted, su señoría. No creo que vayamos a ganar nada por repetir los últimos minutos. Yo tampoco le veo mucho sentido hacer que la señora Vásquez se repita. ¿Sobre qué exactamente desea que testifique? Bueno, sí, efectivamente. En verdad, yo, por consiguiente, deseo saber qué ocurrió después del descubrimiento del cuerpo. ¿Después del descubrimiento del cuerpo? Muy bien. Se ruega a la testigo que testifique ante el tribunal sobre este tema. Nick, ¿por qué Edgar? ¿Quién sabe? Probablemente él también se ha dado cuenta de que ella es la culpable. Pero... ¿No fue él el que dijo que siempre obtiene un veredicto de culpabilidad? Después de todo... Edgar. Después de hallar el cadáver. Yo estaba con Sally Olvar, la vigilante, cuando encontramos el cadáver. La ayudante también estaba allí, solo faltaba Powers. Llamé inmediatamente a la policía. Después apareció Powers. La vigilante se puso muy nerviosa, apuntaba a Powers y gritaba, ha sido él. Solicité no ser involucrada en la investigación. Volví a la caravana para recuperar mi guión y las notas de producción. Y me marché a casa. No creo que este testimonio resuelva ningún misterio. Señor Wright, su interrogatorio. Puede que ella se haga la dura, pero si consigues que se ponga nerviosa, seguro que se derrumbará. Encuentra el elemento clave y arráncale la verdad a Nick. Yo estaba con Sally Olvar, la vigilante, cuando encontramos el cadáver. ¿A qué hora fue eso? Debíamos reunirnos a las 5 para el ensayo, así que diría que fue esa hora. ¿Exactamente a qué hora llegaron el señor Manella y usted al estudio? Unos 10 minutos antes.
pero no para dedicarme a vestir cadáveres, puede estar seguro. Presionar más. ¿Dónde estaban los demás empleados cuando llegó al estudio? Todavía no habían llegado. Vaya. Entonces podría haber puesto ese traje a Hammer con la ayuda de Salmonella. ¿Eh? ¿Qué acabo de decir? ¿No le he dicho que no me dediqué a vestir cadáveres? Debería prestar atención cuando se le hable a jovencito. ¿Jovencito? La testigo puede continuar con su testimonio. Tengo que otra vez silenciar un momento. Seguimos presionando. La ayudante también estaba allí, solo faltaba Powers. El señor Powers estaba echando una siesta, ¿correcto? Eso dice él. ¿Nadie fue a llamarlo? Recuerde. ¿Que recuerde qué? Teníamos un cadáver delante. ¿Cree que podíamos mantener la calma? Pues bien que lo hizo cuando lo acusé del asesinato. Ay, presionar más. Un segundo, ¿no sería al revés? ¿Al revés? Descubrieron un cadáver y faltaba una persona, ¿verdad? Normalmente lo primero sería buscar a la persona que falta, ¿no? Debo reconocer que estoy de acuerdo con la defensa. Bien, señora Vázquez. Actuando de manera lógica, quizá, pero allí nadie pensaba con lógica, puedo asegurárselo. Saludos, comandante. Además, sin su traje de samurái de acero, Powers tampoco llama tanto la atención. Al rodar en exteriores, a menudo nos olvidábamos de él. Nadie lo echa en falta. Pobre Powers. Bueno, supongo que eso lo explica. Bien, señora Vázquez, puede continuar. Llamé inmediatamente a la policía. Después apareció Powers. ¿Qué hicieron los demás en ese momento? Nadie dijo nada. Estábamos todos callados. En silencio era absoluto. Así que nos quedamos allí hasta que Powers llegó. Lo siento, llego tarde. Después silencio, un silencio de muerte. Silencio. Oye, Nick, ¿por qué está todo el mundo tan callado? Alguien debería hacer algo para animar la cosa. La vigilante se puso muy nerviosa, apuntaba a Powers y gritaba, ha sido él. Oldbach, la vigilante. ¿Por qué pensó la vigilante que había sido Powers? Dijo que lo había visto ir hacia el estudio. ¿El inspector arrestó a Powers basándose únicamente en la declaración de la vigilante? Quizá no. Parece que ella también le dio al inspector esa foto. Naturalmente me he enterado de todo esto después. Esa foto se refiere a la que hizo la cámara de vigilancia. Ella no es muy objetiva cuando se trata de Hammer. No creo que pueda usar nada de esto. Solicité no ser involucrada en la investigación. ¿Solicitó no ser involucrada? Sí. Parece que interrogaron a todo el mundo. Y a mí esas cosas no me gustan. Pero usted no puede decidir a quién interroga o deja de interrogar la policía. Por suerte, el estudio no opina lo mismo. Comprendieron que, dado que nosotros estábamos en una reunión, era imposible que estuviéramos involucrados, así que nos disculparon. ¿Los disculparon o los encubrieron? Seguro que se armó una gorda con todos esos jefazos en la reunión. Sus profesionales debieron de convencerlos para que no declarasen. Volví a la caravana para recuperar mi guión y las notas de producción. ¿El guión y sus notas de producción? Sí, son bastante importantes. No me habría hecho gracia que desaparecieran. Supongo que no. Un segundo, pensaba que habían ido al estudio 1 para un ensayo. ¿Por qué no llevó el guión y sus notas? Bueno, tenía la impresión de que no podríamos ensayar nada. ¿Por qué? Bueno, con un cadáver allí, ¿quién podía pensar en ensayo después de eso? Oh, sí, entiendo. Muy bien, señora Vázquez, continúe, por favor. Su señoría, deseo protestar ante la última declaración de la testigo. ¿Eh?
Yo estudié durante 3 años la carrera de Derecho y he posado más de Derecho por Fénix en pocos meses. Era el mismo guión que... ¡Piénselo! La señora Vázquez ha dicho que no llevó el guión porque no iba a haber ensayo. ¿No ven lo que eso significa? Tuvo que estar al corriente del asesinato antes de ir al Estudio 1. ¡Orden en la sala! ¡Edgeworth! Lo que acaba de decir es muy razonable. Sin embargo, no consigo entender qué pretende la acusación con esto. ¿O está pensando en hacerse abogado defensor? Aprecio su preocupación, su señoría, pero deseo mantener mi postura a pesar de lo que opine la sala. ¿Y bien, señora Vázquez? ¿Tiene una explicación? No puedo creer que Edgeworth esté ayudándome. Edgeworth te va a quitar el trabajo. Edgeworth se queda la chapita. Así que la acusación está compinchada con la defensa. ¿Qué tipo de tribunal es este? No importa. Creo que me han malinterpretado. Yo tenía un motivo excelente para pensar que no habría ningún ensayo. Muy bien, la testigo va a cambiar su declaración para reflejar este motivo. Me voy a tomar otro caramelo. Estoy de verdad... Como Hammer estaba lesionado y no podía hacer escenas de acción, me fui. Tienes que encontrar algo para imputarla. O todo lo que hemos hecho hasta ahora no servirá de nada. Creo en ti, Nick. Adelante. Presiona ahí. Yo estaba con Sal y Olbach, la vigilante, cuando encontramos el cadáver. ¿A qué hora fue eso? Debíamos reunirnos a las 5, así que diría que fue a esa hora. ¿Exactamente a qué hora llegaron el señor Manela y usted al estudio? Unos 10 minutos antes, pero no para dedicarnos a vestir cadáveres, puede estar seguro. ¿Dónde protesto? ¿Te has saltado una presión? ¿Me he saltado una presión? Sad. Estoy dando toda la vuelta otra vez. Presión en la nueva declaración. Sí. Si no, repite todo lo anterior. ¡Ah! ¿Y qué hago ahora? Bueno, ir. Llamé inmediatamente a la policía. La vigilante se puso muy nerviosa. Ha sido él. Solicité no ser involucrada. Volví a la caravana para recuperar mi guión. El siguiente. Muy bien, señora Vázquez, continúe, por favor. Y entonces este me va a soltar todo esto, tiki tiki ti. Piénsalo, mantengo. Oh, Juan Luz, en vez de gracioso, eso. Momento, de un momento. Es genial. Como Hammer estaba lesionado y no podía hacer escenas de acción, me fui. ¿Cómo se enteró de la lesión? ¿Cómo me enteré? Sal, él me lo dijo. Sal, el director. Tienes que encontrar algo para imputarla, o todo lo que hemos hecho no servirá. Ya he hecho presión ahí, ¿y ahora qué? ¿Se puede escuchar unos minisegundos, versión polilla de un momento, por favor? Vale, sí, hola, ¿qué tal, Juan Luis? Soy la polilla, wey. Ah, solo era eso, a mí. Si, ¿sabéis dónde puedo intervenir? Pues hay que protestar ahí, en esa nueva declaración. Pero no, solo me ha dejado presionar eso y ya está. Yo estaba con Sally Olva, la vigilante, cuando encontramos el cadáver. Y ahora tengo que otra vez darle toda la vuelta.
Solo faltaba Powers. En esa nueva y última declaración habrá una prueba que presentar. Pues no me ha dejado. A ver, quiero oír... Es en este tramo donde hay que presentar algo. Protestar, presionar. Presentar. ¿Qué? Siempre te deja presentar cosas. Sí, sí. ¿Qué le presento? ¿Qué le presento? La verdad, no lo sé. Última declaración, presentar. Ah, eso averígualo tú. Última declaración, en lo último que me diga. Como Hammer estaba lesionado y no podía hacer escenas de acción, me fui. Y aquí que le presento... Foto de Powers... Arrastra una pierna... Echa a las dos... Se lo voy a presentar. ¿Sabía que Hammer estaba lesionado? ¿No le parece un poco raro? O sea, era el samurái de acero el que estaba lesionado. Era Will Powers. ¿Qué? No, no sé lo que acabo de hacer, la verdad. Claro, me va a poner un... ¡Explíquese! Sí, el señor Hammer arrastra la pierna en esta foto, pero es porque intentaba hacerse pasar por Powers. ¿Hacerse pasar? Una persona resultó lesionada en el ensayo de esa mañana. Sí, a la primera, a la primera. ¿Por qué pensó que el señor Hammer estaba lesionado? Oh. Ya le he dicho que me lo había dicho Sal. Eso es, debió de equivocarse. Lo dudo. El señor Manela estuvo en el ensayo de esa mañana. Sabía perfectamente que el lesionado era el señor Powers. Estuvo presente cuando pasó. ¿Por qué iba a darle un nombre equivocado? Señora Vázquez, oyó mal al señor Manela, vio a Hammer cojeando. Has presentado la foto en la que uno se hace pasar por el otro. En realidad, el señor Manela no le dijo nada. Vio a Hammer cojeando con sus propios ojos. Sí, pero el lesionado no era el señor Powers. Sí, pero recuerde, el señor Hammer también arrastraba la pierna. Estaba haciéndose pasar por el señor Powers. ¡Ah! ¿Y cuándo se produjo esto? Bueno, seguramente después de haberse puesto el traje del samurái de acero y de haber ido al estudio 2 donde fue asesinado. Exacto. Señora Vázquez se encontró con él, ¿verdad? Vio al samurái de acero cojeando. Oye, Edgeworth, ¿sabía que me recuerda a mí en el Among Us? Cuando mi propio equipo se pone en mi contra y digo, ah, pues vale, pues echadme peor para vosotros. Entonces eso es como un... rebeldía. ¿Por eso se equivocó? ¿Por eso pensó que el que había lesionado, se había lesionado esa mañana había sido el señor Hammer? ¡Oh! Orden en la sala, silencio. ¿Testigo? ¿Puede refutar esta acusación? Sí, a ver cómo te libras de esta, Vázquez. Muy bien, tengo una pregunta para usted. Uf, ¿por qué los auténticos asesinos son tan obstinados? ¿Por qué iba a querer matar al señor Hammer? Si atravesaba una etapa difícil, pero era una estrella. Yo no obtendría ningún beneficio con su muerte, ninguno. Sí, necesitaríamos un motivo. ¿Por qué iba a querer matar a la víctima? Si hay algún motivo, este tribunal lo desconoce. ¿La defensa tiene algo que decir al respecto? Sí. En otras palabras, ¿puede demostrar que ella tenía un motivo? Claro que puedo probarlo, sí. Vale, tengo una prueba y voy a mostrársela. He aquí la prueba del móvil. ¡Ah! Hombre, la foto de hace 5 años...
Yo le voy a dar esto. Se equivocó de víctima. Se equivocó de víctima. ¿Puede ser eso? Yo le voy a presentar esto. No, no se para la música. Esta es mi prueba. Esta es... ¿Está en la foto de antes? Esta foto revela el móvil de este asesinato. Estoy en lo cierto, ¿verdad, señora Vázquez? Sí, no. Hace 5 años el señor Hammer estaba en su momento de gloria. Gracias a Deep Vázquez se ocultó un terrible accidente. Damas y caballeros, el caso que hoy nos atañe comenzó ese día, hace 5 años. Paradójicamente, ese desgraciado evento precipitó la caída del señor Hammer, su caída del estrellato. La culpabilidad era una pesada losa, no hay duda. Sin embargo, usted y Vázquez utilizó al señor Hammer, hizo que trabajase para usted por un salario miserable. Lo que nos lleva hasta la... Edgeworth. Lo que nos lleva hasta la actualidad, al último papel de Hammer en la serie. Sí, sin lugar a dudas era una vergüenza constante para la antigua estrella. Un momento, señor Wright. Estamos buscando motivos, pero usted solo ha hablado sobre el señor Hammer. Casi parece como si... Como si Hammer hubiera matado a Deep Vázquez, ni no al contrario. ¿Qué motivo podría tener la señora Vázquez? Sí, tienes razón. Los dos, Nick y Miles juntos. Yo no tendría motivos para matar a Hammer. Era una buena fuente de ingresos para mí. Y yo nunca me deshago de los hombres útiles. Es una de mis normas. Señor Wright, por favor explique el móvil de la señora Vázquez. ¿Mostrar prueba? No tenía motivos. ¿Guardar? De acuerdo. Permítame presentar al tribunal la prueba del móvil de la señora Vázquez. Chapita. No hay. Cuidado, Epo. Cargo partida y digo que no tenía motivo, ¿no? ¿Digo que no tenía motivo? Camino a la gloria. ¿Tú verás? ¡Oh! ¿Cómo que tú verás? Dios mío, tú verás. Frasco somnífero, fotografías. Voy a decir atrás. 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 Quiero retractarme. Quiero decir que no tenía motivos. No tenía motivos, su señoría. ¿Cómo? Era el señor Hammer el que estaba loco de ira. Lo único que hizo la señora Vázquez fue empujarlo en legítima defensa. ¿Cómo? Es muy simple, el señor Hammer quería matar a la señora Vázquez. ¿Qué? ¿Qué? Pero no, está, porque está colérico, Edgeworth. ¿Su señoría? Jack Hammer drogó al señor Powers con somníferos. Jack Hammer entró en el camerino y robó el traje del samurái de acero. Jack Hammer se puso el traje para hacer que la vigilante creyese que era Powers. Después Jack Hammer fue hasta la caravana. ¿Y para qué? Me preguntarán. Para matar a Deep Vázquez, que se había aprovechado de él durante todos estos años. ¿Pero por qué está furiosa? ¿Por qué no lo reconoce? Así que usted lo mató, ¿verdad? Sí. Soy culpable. Fui yo. Porque Miles quería culpables sin atenuantes. Que alguien pida una ambulancia. Hay sangre por todas partes. Es demasiado tarde. Ah, señora Vázquez. ¿Qué? ¿Qué ha ocurrido? Manuel se cayó desde las escaleras de la caravana. ¡Manuel! ¡Manuel! Señora Vázquez, por favor, cálmese. No, no. ¿Pero cómo? Ah, vale. Esto es lo que pasó hace 5 años, a lo mejor. Ha sido un accidente. El señor Hammer estaba haciendo una escena de acción y... ¡No, Manuel! ¡Manuel! ¡No lo toque! ¡Señora Vázquez!
¡No! ¡No te mueras, por favor! ¡Te lo suplico! ¡Manuel! ¡Manuel! ¡Manuel, te dijeron que no te arrimase a la pared! Bueno, se arrimó a la pared y se llenó de cal. Enhorabuena, señor Wright. He perdido una vez más. Señor Edgeworth, ¿dónde está Dee Vásquez? En la sala de espera, su señoría, tan serena y tranquila como siempre. Ya veo, señor Wright. Sí, su señoría. Parece que ha conseguido otro milagro. Gracias, su señoría. Yo creo que no, su señoría. Will Powers era inocente. Que se le declare como tal es lo que tiene que ser, no un milagro. Sí, sí, tienes razón. Muy bien, este tribunal declara al acusado, el señor Will Powers, no culpable. Eso es todo, se levanta la sesión. Victoria. Vázquez iba a por Hammer por matarle el novio, mi teoría. Pero solo lo puteaba laboralmente. No le hacía nada. Así que los casos no los resuelve Mia, los resuelve Edgeworth. Yo no sé qué decir. Muchísimas gracias. Me alegro de que se encuentre bien. Sí, pero es triste. Ahora sé que el señor Hammer robó mi traje. Ya es horrible que quisiera matar a la señora Vásquez, pero que encima tratase de culparme de haber cometido el crimen. Es triste. Dígame por qué, señor Wright. ¿Eh? ¡Dígamelo! ¿Por qué quería el señor Hammer echarme la culpa? Mostrar pruebas. Bueno, esto es lo que pienso. Que esto no es necesario, esto no es para nada, pero te voy a mostrar el camino a la gloria de Cody Hawkins. ¡Es un toma ya! Es porque usted era el samurái de acero. ¿Porque yo era el samurái de acero? ¡Guarda! Ah, ¿había que guardar? ¡Libro! Que si no te pierdes diálogos. ¡Bien! ¡Acertaste! ¡Bien! ¡Madre mía, se toma ya! Es que suena tan de barrio, dice Juanlu. El señor Hammer fue una gran estrella en el pasado, pero quedó relegado a series infantiles y encima con el papel del malo. Los niños adoran al samurái de acero, y por eso lo odiaba a usted. Creo que ya lo entiendo. Podría habérmelo dicho. Podríamos haber intercambiado los papeles sin problema. Creo que no lo entiende del todo. Gracias. Me alegro de que todo haya terminado. Sí, yo también, yo también. ¡Enhorabuena, WP! Oh, ¡eh! Gracias a usted podré ponerme el traje de samurái de acero una vez más. Tengo tantas ganas de volver a ponerme ese traje sudado y... ¿Qué pasa? ¿Ocurre algo? No, claro que no. ¡Oh! ¡Nick Edgeworth! Di algo, Wright. No se me dan bien las conversaciones triviales. ¿Eh? ¿Qué? Lo siento por ti, Edgeworth. No pierdes la oportunidad de regodearte, ¿verdad? No, quiero darte las gracias, en serio. Si no llega a ser por ti, Vásquez se habría escapado. ¡Oh, encantado de conocerlo! ¡Soy Powers! Oh, Edgeworth. Soy un gran seguidor de su trabajo, señor Powers. Esto lo prueba todo. Era por eso. Ah, claro, es que yo fallé diálogo final y no te dejan volver a intentarlo. ¿Mentiroso? ¡Ah! Es mentira. Debo decir que no esperaba volver a verte después de todos estos años. ¿Volver a verte? Da lo mismo. Mirando atrás, preferiría no haberte conocido nunca. Por tu culpa me agobian multitud de sentimientos inútiles. ¿Sentimientos inútiles? Sí. Incomodidad, incertidumbre, pero esos ¿Pero esos sentimientos no son necesarios? No hacen nada más que interponerse en mi camino. Escúchame, Phoenix Wright.
No quiero volver a verte en mi vida. Eso es lo que he venido a decirte. Oh. Señor Wright, ¿este tipo es amigo suyo? ¿Qué? ¿Amigos? Por favor. Son enemigos, enemigos, ¿verdad, Nick? Por ahora, supongo que sí. ¿Por qué tengo la impresión de que me he perdido algo? Venga, Nick, cuéntamelo. ¿Qué te traes entre manos con Edgeworth? ¿Continuará? Ah, no. Y así cae el telón sobre otro caso. Armé una buena al destapar el accidente que se produjo en el estudio hace 5 años. Fue la comidilla en la ciudad. Por suerte, Global Studio reconsideró los cambios en su programación. No, Homo. Qué ridículo es Edge. No es mentira. No, ¿cómo le dice algo tan feo y se va? Edgeworth, he venido a decirte que soy un tsundere de manual. Volvieron a hacer series infantiles. Mi amiga Banoval los shipea. No me extraña. Se merecen un shipeo. ¿Princesa Rosa? ¡Nick! ¡Ya empieza! Hoy ponen la nueva serie. Vienes a verla conmigo, ¿verdad? Debo admitir que me pilló por sorpresa. Nunca pensé que se atreverían. Tienes que comprar cromos tú también, ¿vale? Podemos cambiarlos con Cody y con la ayudante. Vale, vale, lo haré. ¿No es genial que WP vuelva a ser el protagonista? Me pregunto si mostrarán su auténtica cara esta vez. No sé. No creo que el mundo esté preparado para el auténtico Will Powers. ¡Fin del caso del samurái! Ha costado y ha sido larguísimo y muchísima investigación y mucho enrevesamiento. El próximo se llamaría el caso del adiós. El caso del adiós, y suena ya que va a ser el caso final, que también durará un montón de vídeos. Pues hasta aquí el caso de hoy. Ya me contarás en los comentarios lo que te ha parecido y si tienes ganas de que llegue el siguiente. Muchísimas gracias por haberme acompañado y que vaya muy bien la cosa. Caso cerrado.